Qué gusto saludarlos en este lunes 9 de marzo del 2015. Le presento la síntesis de Noticia al Momento. Para más información. Con el objetivo de abonar al desarrollo de un proceso electoral con imparcialidad, transparencia y apego a la legalidad, la Delegación Federal de la Secretaría de Gobernación y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral llevaron a cabo la segunda reunión plenaria de delegados federales y titulares de las representaciones del Gobierno de la República en el estado de Chiapas. Encabezada por Antonio Villanueva Escalera, delegado federal de la SEGOP en Chiapas, se realizó el curso ejecutado denominado Funcionario Público y Elecciones, Deberes frente al Estado Democrático, el cual estuvo a cargo del vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Chiapas, Edgar Humberto Arias Alba. Cabe destacar que en Chiapas se llevarán a cabo dos procesos electorales, el primero el 7 de junio donde se elegirán diputados federales y el otro el próximo 19 de julio en el que los chiapanecos elegirán a 41 diputados locales y a los 122 presidentes y autoridades municipales en igual número de ayuntamientos. Asimismo, es importante mencionar que a raíz de estos comicios, en Chiapas se blindarán los programas sociales de apoyo y subsidios, siendo el 23 de abril el inicio de esta veda electoral, concluyendo el próximo 20 de julio, es decir, un día después de las elecciones locales, reactivándose así la ejecución de los mismos. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. En próximas fechas tendrá lugar en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el primer ciclo de conferencias sobre cerámica prehispánica, informó Raúl Durón, director del Centro Cultural de los Altos de Chiapas. La inauguración se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo y las conferencias continuarán celebrándose cada jueves y viernes durante todo marzo y abril a partir de las 4:30 de la tarde. La entrada es libre y abierta al público en general. Estos acercamientos a la cerámica serán abordados desde el punto de vista arqueológico y antropológico, la función de los incensarios, la cerámica durante el posclásico temprano y los procesos de conservación de este material son algunos de los temas, pero también habrá dos talleres prácticos. La intención de este ciclo especializado es esclarecer dudas en torno a la cerámica, ya que es común, por ejemplo, confundirla con la alfarería, siendo un distintivo de la primera que esta era para uso ritual en incensarios y demás utensilios de carácter ceremonial. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a los secretarios de Estado a rendir informes periódicos a la ciudadanía sobre los avances de la aplicación de las reformas estructurales. La Presidencia de la República informó en un comunicado que derivado de la aprobación de los cambios que en distintas materias impulsó el gobierno federal, se han realizado acciones diversas para su correcta puesta en marcha. A partir de la convicción de que la ciudadanía tiene el derecho a conocer los detalles de este proceso, el mandatario instruyó a los secretarios responsables a que rindan informes periódicos sobre esos avances. La primera ronda de informes será del 9 al 18 de marzo, conforme el siguiente calendario. 9 de marzo, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cudwell, detallará los logros alcanzados gracias a la reforma energética. El 10 de marzo será el turno del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien rendirá un informe en materias de telecomunicaciones y radiodifusión. El miércoles 11 de marzo corresponderá al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, precisar datos sobre la reforma financiera. Al día siguiente, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, emitirá su presentación de los progresos de la reforma laboral. Para el martes 17, el secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, dará avances en torno a la reforma educativa y el día 18 será el turno del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Murillo Caram, quien informará acciones de vivienda que hasta el momento se han hecho. La Presidencia de la República adelantó que la información generada como resultado de este ejercicio estará disponible en el sitio www.reformas.gob.mx. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. El gobernador Manuel Velasco Cuello señaló que con el arranque de la campaña Reafíliate al Seguro Popular 2015, se busca apoyar a 1.200.000 chiapanecos en este año, a fin de asegurar que sigan contando con estos beneficios. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ejecutivo destacó que se busca la afiliación de más de jefas de familia y madres solteras para que ellas y sus hijos tengan protegida su salud. Destacó que actualmente en la entidad más de 3.600.000 personas tienen acceso a servicios médicos de calidad gracias al Seguro Popular, mediante el cual miles de familias que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social reciben atención médica, quirúrgica y hospitalaria, así como los medicamentos que necesiten. Desde la explanada del Parque Bicentenario, el titular del Ejecutivo entregó pólizas de afiliación a beneficiarios del Seguro Popular, al tiempo de reconocer y felicitar a los 268 brigadistas que se prepararon para esta tarea y que en estos meses estarán recorriendo barrios, colonias y comunidades para que las familias que más lo necesiten cuenten con este apoyo.
Para más información puede consultar nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Nuestras redes sociales están disponibles para usted a través de Twitter, nos puede encontrar como @cuartopodermx. Que tenga un excelente lunes.